bueno. El remolino que estamos viendo en la unión. Mucho cuidado, parece que fue pisado el golpe levantado incluso. Mucho cuidado. Una monta que está pagando Miguel Bárcenas. Vamos a ver cómo está Unillo. Válgame Dios, desde la salida Tijeras vino a imponer su ley. Usted lo acaba de ver. A ver cómo están las cosas, ustedes nos dicen. A ver qué lado quienes están, pero válgame Dios, ahí en la pura vuelta, en la velocidad grande, debilitó al jinete y en las puras vueltas, así termina esta actuación. ¡Vámonos para ustedes! ¡Déjenla correr! Cooperaciones, atención, las cámaras, viene la segunda pasada. Aquí está bien pendientes, agradeciendo a la gente por ahí de Houston, Texas, a Manuel Segura de la Port Vieja, $100. A Silvano Luna de la Noria, aportación de 200. Julio Macaña de Guadalajara, 41. Mario Salazar de la Port Vieja, 80. Carlos Hernández de la Port Vieja, 120. José Gabriel Martínez de la Noria, 200. Cheverino Zamarripa de la Port Vieja, 100. Rubén Pérez de la Noria, 100. Antonio Limón de la Noria, 100. José Luis Martínez de la Noria, paga el primer lugar, $300. Juan Ramírez de la Noria, paga segundo lugar, $200. Emiliano Benzón de Río Verde pagando tercer lugar, $100. Ana Saucedo de la Noria pagando a Gerardo Huerta. Manuel Segura de la Voz Vieja pagando a Julio Torres. Rodolfo Castro de la Noria pagando a Antonio Carrizales. Noel Pérez de la Noria pagando al Titán de Titanes. Olegario Hernández pagando la corrida del Molino Colorado. Silvano Luna y José Gabriel pagando la corrida del Siete Leguas. Fortino Hernández de la Noria pagando a la Rosa de Castilla. Le decimos gracias. Así también la cooperación de la gente de Dallas, Texas. A Gerardo Báez, $50. Jorge Medina, 60, Juan Medina, 40, Roberto Villanueva, 50, Basilio Trejo, 40, Rogelio Torres, 50, Juan Madrigales, 100, Anastasio Pérez, 20, Rosalío Alvarado, 20, El Gelillo Hernández, 40, Chuy Trejo, 100, Juan Hernández Jr., 100, Leonel Pérez, 100, José Montealvo de la Voz Vieja, 200, Manuel Castillo de la Voz Vieja, 100, Darío Martínez de Estación Montaña, aportando $50. Muchísimas gracias. Así también a Víctor Medina del Paso Real, 20, Walter, el mecánico del Salvador, 20, Chuy Pérez de Michigan, 100, el colega del Norte de Carolina, 150, Rolando Hernández, $500 mexicanos, Juan Hernández, $500 mexicanos, Luis Hernández, $500 mexicanos, Gilberto Rubio de San Francisco de Puebla, 20, el Borrao de Ciudad del Maíz, 10, Cristian Salas de Guanajuato, 10, Toño Arredondo del Capulín, 20, atención los paramédicos atrás del cajón, se pueden reportarse los paramédicos acá atrás del cajón, porque si se fija de Michigan, $5, el llavero de Michoacán, $5, el Pantera de Michoacán, 5, el Ovito de Querétaro, 5, la Estrella de Michoacán, 5, Eulogio Martínez de Montezuma, la cantidad de 5, también le agradecemos enormemente, a Rogelio Olvera de Indiana, 100, a Rodolfo Rosas de Luisiana, 100, Rafa Licho y José Salazar pagando la corrida de la Santa Muerte de la Tuna, Susano Rosas de la Noria pagando la corrida de Enrique Araujo, de Agua del Medio, Manuel Torres y Ponciano Torres pagando la corrida de la Jauja, Gil Hernández del Sermón pagando la corrida de la Laguna de Marcos Ávila, Fortino Hernández pagando la corrida de la Rosa de Castilla, Ángel Basoria Jr. y Abel Basoria Jr. pagando la corrida de Gallinas de Gilberto Pérez, Manuel Basoria pagando la monta especial de Jaime Torres de Catarina, Roberto Villanueva pagando la monta especial de Federico Vázquez de la Tapona, Jorge Hernández el Cocas pagando la monta especial de Francisco Torres de Catarina. Estamos agradeciendo asimismo a Betillo Hernández pagando la monta especial de Ernesto Santillán de Villa Hidalgo, a Miguel Bárcenas de Santa María del Río pagando a Hugo Llamas de Villela, Luis Báez de Talas pagando a Víctor Ruiz de Ponciano Arriaga, a Rodolfo Rosas de Luisiana pagando a Chava Cabrera del Porvenir, a Felipe Castro de Indiana pagando a Roberto Martínez de Diego Ruiz, Gustavo Esqueda de Corcovada, a Germán Esqueda y la Terna de Corcovada, a José Basoria de Dallas pagando a Eduardo González de Pastora, a José Velázquez del Saucillo pagando a Miguelillo Ávila de Zaragoza, a David Rojas del Granjenal pagando a Misael Galván de Granjenal, a Emilio del Saucillo y Pitarra pagando al Mujeriego de la Jauja y al Monarca de la Jauja también. Asimismo estamos agradeciendo al Capu y su raza de Dallas, Texas, pagando la corrida de Salitrera y también la banda Esperanza del Cervón, al niño Ángel García de Tecomantes, 40, Fernando Valleza de Solano, 50, Julio Navarro del barrio de Guadalupe, 50, Juan Padilla de la Reforma, 30, el Canelillo del Saucillo, 50, todos estos que siguen son del Saucillo, el Cheche, 50, Ramiro Loera, 50, Noé Sánchez, el Ney, 40, Mario Sánchez, 40, el Checo, 40, el Conchas, 40, el Charras, 40, el Changuito, 40, y el Sapo, 40, todos ellos
del Saucillo. Le agradecemos también a Aarón Castillo de Bronzeville, $150. A todas las razas de Zapotlanejo, Jalisco, ellos son Antonio González con 30, Luis Gutiérrez 20, Adán Ramírez 40, Manuel Briseño 20, Juan Carlos Hernández 20, Alejandro Guzmán 20, Víctor Orozco 30, Juan Olivares 20 y Juan Ramírez del el Canelo está portando 200. La puerta se abre, ya lo tenemos. Ahí está esta gran participación en donde estamos viendo trabajando a Ernesto Santillán de Villa Hidalgo en el Monarca de la Jauja. Una participación que está luciendo también en esta tarde bonita, la que se vive por acá en la gloria Ciudad Fernández. Ya lo cansaste, ya lo llevaste al suelo. La monta que está pagando Hernández, señores, eso merece grande el aplauso. Ahora que se hemos mencionado y de verdad le decimos gracias una vez más. David Rojas de por allá de Gran Canal, alias El Cartucho, le estamos agradeciendo esta monta que está pagando. La de Misael Galván, le decimos gracias. Esta monta que viene también es especial y vamos diciéndole gracias a usted, amigo David Rojas, de veras, toda esa gente cooperadora. Está Recibulio Torres, la puerta se abre. Ahí lo tenemos saliendo también, mira nomás. Él es Misael Galván, del Gran Canal en este torazo, el conejito. Buena la salida, rápida, pero el toro se le acaba la fila. Viene la segunda parte. El toro ya no quiere calar. Buena salida, del conejito. Bueno, los reparos iniciales, pero ahí anda, aunque ya se sacude, no logra llevar a este participante por ahí hacia el suelo. Ya los lazos intentan, Chivo, mucho cuidado. Se le adelanta un poco, el lazo sale a la deriva y no es posible. Viene meneándose el brazo del zurdo, llegando a acertar, no adornándose para no fallar. Simple y sencillamente está logrando asegurar al conejito de San José de Gallinas y ya se está bajando Misael Galván. Vamos dándole fuerte el aplauso. La que viene a continuación la está pagando Manuel Basoria, de aquí de la Noria. Le decimos gracias, amigo Manuel Basoria, de aquí de la Noria, gracias. Esta monta se la está pagando y apenas la vamos a ver. Sí, señor, la puerta se abre. Ahí está este toro poderoso, muy fuerte este toro del rancho La Santa Muerte. A bordo un jinete, pues que aunque pequeño en dimensiones, grande en habilidad. Aquí está logrando aferrarse bien a los lomos del rey del rancho. Los toros del Saucillo logrando quedarse este hábil jinete. Jaimillo Torres, su monta pagada por Manuel Basoria. Así está ya casi concluyendo. Listo para su bajada, le hablan los lanzadores. El zurdo se anticipa meneando a la izquierda. Vamos a ver, el chivo se adelanta. El chivo se mete por ahí, vamos a ver, logra. Desafortunadamente no. Vamos a tantearle, por ahí estamos viéndolos trabajar. Esto se desespera, vamos dándole fuerte el aplauso a este amigo Jaime Torres, bien hecho su trabajo en el paquete de montas. O sea, todo esto cortesía de Producciones Concord. Otra forma de ver el jaripeo y que pues por ahí traemos ya a su disposición el proyecto número 31 de música. La música que más pega en los jaripeos. Así también un poquito de menjurje de lo que le pone el tomatillo. Todo esto a la gente que nos sigue muy de cerca a través del Facebook. Avantes de San Luis, le decimos gracias a quienes nos siguen también en www.jaripeorevista.com. Ahí donde estamos subiendo todas las imágenes por el momento. Y pues a toda la gente que consume los productos que elaboramos en esta empresa de Producciones Concord. Otra forma de jaripeo. Órale pues, gracias a todos los amigos nuestros. Estamos disponiéndonos ya porque viene la monta estelar. Ojalá la monta estelar de esta tarde. La participación del campeón de Segura de Labor Vieja. Manuel Segura de Labor Vieja está pagando esta monta. Y para agarrar un poquito de aire, vamos soltándole algo en lo que se prepara el campeón de campeones, Julio Torres de Pastora. Mucha gente desde los Estados Unidos hasta nuestro San Luis Potosí, México. Hay mucha raza que quería enfrentarse, ver enfrentarse a Julio Torres de Pastora con este toro heredero de la Jauja. Los toros de los hermanos. ¡Toles, toda fuerza se abre! ¡Ahí lo tenemos saliendo! ¡El campeón! Despierta la gorra de pana. Allá anda el heredero de la Jauja, bailo.
pilotando, dándole las vueltas y a bordo. Julio Torres no se vaya a dejar ganar la monta, que también está siendo parte de la historia. Ahí está logrando bien aferrarse un toro que cambia las vueltas y hasta el momento logrando mantenerse firme en los lomos del heredero de Rancho La Jauja. Ya llegan los lazos. Manuel Segura, gracias, del amor vieja, paga esa monta, señores. ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, señor! Bueno, pues para la raza que había dudas de repente, que el heredero, que Julio y cosas de esas, pues yo creo que aquí queda descartada. No sé si fuera posible, Julio Torres, que nos haga el favor de pasar al centro del ruedo, porque son de esas montas que, pues, que hacen historia, son de esas montas que merecen ser aplaudidas, pues, una vez más. Así es que le pedimos, Julio, ¿dónde anda por ahí? Para que nos hagan todo ese favor de pasarle por acá a ese lado, porque hoy se despeja esa duda. Al centro del ruedo, escóltele a tu Martín, usted que es tan gallardo. Vamos dándole fuerte el aplauso a Julio Torres de Pastora, señores. Bien hecho, gracias a Manuel Segura también de la voz vieja que paga esa monta. Y gracias porque estos son los campeones de San Luis Potosí. Que te casas, mi vida, me dice. Canazo del centenario, vénganos a la mano. ¿Tiene ganas? Si yo soy el culpable.